¡Voy a salir! ¡No me dispares! ¡No voy a salir, eh! A mí no me engañas. ¡Vas a morir! ¿Estás bien, CJ? Creo que sí, Brigitte. Ahora sí que la vi cerca. Miss Thompson, ¿estás bien? No, yo sí. Estoy herido de muerte. Creo que tú tendrás que dar inmortalidad a nuestra logia. Hermano, más o menos son. No puedes morir. Mataron al actual líder de la logia de los más o menos. Lo siento mucho, pero tratamos de decirles que esos elotes son para salvar el mundo y no para su logia de los no sé qué. Más o menos, de la gran logia de los más o menos. Que para dar inmortalidad a nuestra logia, debemos de hallar dos elotes dorados. Pero aún no sabemos cómo. Pues no entiendo nada. Y si su misión es hallar dos de los cuatro elotes para alinearlos mañana y así salvar al planeta, ustedes pueden decir que ayudaron a salvar al mundo. ¡Órale, Brigitte, eres una genio! Sí, ¿verdad? Últimamente ando bien desatada. Tiene sentido, Peach Thompson. El gran libro de la logia habla algo acerca del Cerro del Chulco. El lugar que dará la inmortalidad a nuestra hermandad se esconde como el fugitivo. El cielo será su techo y el verde su recinto. Entre campos escondido. Entre piedras milenarias. Entre tierras de cultivo y miradas estrelladas. Sí, tiene lógica. Esa frase no se refiere al lugar donde se encuentra el elote dorado, sino al lugar en donde se le dará inmortalidad a nuestra hermandad. Peach Thompson, todo lo interpretamos mal. Esto quiere decir que ellos tenían razón. Nuestra misión era ayudarles a encontrar dos de los cuatro lotes dorados o sagrados y salvar el mundo. Y al hacer eso, nuestra logia se inmortalizará. Pero creo que para mí ya no habrá más tiempo. No, Peach Thompson. Tenemos que ayudar en esta misión. Lo lamento, yo sí. Estoy herido de muerte. Entrégale ese lote dorado y con eso daremos cumplida nuestra misión. Sí, Peach Thompson. Así será. Así será. Amigos, aunque una bala suya me hirió, no se culpen por mi muerte. Ustedes solo hacían lo correcto. Señor Homero Simpson. Thompson, Peter Harold Thompson, líder actual de la logia de los más o menos. Perdón, señor Thompson. Juro que si salvamos al mundo y si nos entrevistan los medios de comunicación nacionales e internacionales... ¡Y mundiales! Sí, esos también. Vamos a decir que no salvamos al mundo solos, sino que nos ayudaron los amigos de la logia de los más o menos. Y su líder, usted, señor Thompson. Ah, sí, y su amiga Josie. Josie, fue un honor haber hecho historia contigo. Podemos decir que hemos cumplido a nuestros ancestros y padres más o menos sones. Así es, Peach Thompson. Hemos cumplido. Thank you.
partir. Y en 2 horas se va a acabar el mundo. Y yo aquí acostadote. Ay, espero que mi amiga Brigitte ya haya llegado al Cerro del Churco. Ay, y solo tenemos 2 elotes sagrados. Pues a ver cómo la hacemos. Estoy cerca de la cueva de las pinturas rupestres, pero no sé dónde. Según sé, está por aquí. Ya son más de las 10 y este ingrato no aparece. ¡Brigitte! ¡Brigitte! ¿Dónde estás? Por aquí, CJ. Aquí. ¿Traes los 4 elotes sagrados? Sí, sí traigo los 4 elotes. ¿Y los 4 son sagrados? Pues 2 sí son sagrados. Y los otros son benditos. Cuéntanos. ¿Y crees que funcionen? Pues yo creo que sí, mira. ¿Te acuerdas del padrecito que me sacó el chamuco? Ah, bueno, pues yo fui a la iglesia y ya le echó agua bendita. Y pues yo ya son benditos, ¿no? Pues más vale que funcionen, porque si no, moriremos. Pero más vale morir en el intento. Y mira que sí moriremos si estos elotes benditos no funcionan. Sí, si tan solo tuviéramos los 2 elotes sagrados. De modo que solo tienen 2 de los 4 elotes sagrados. Valientes investigadorcitos que resultaron ustedes 2. Para que lo sepan, yo tengo el otro elote sagrado. ¿Quieren que les ayude? Toma, hacen los esquites con eso. De cualquier forma, no tienen tiempo para encontrar el elote que les falta. ¡Otra vez tú, infeliz mosquito! ¡Moscú! Me llamo Moscú, el engendro de la noche, insecto. Sí, ya sé que eres un insecto. Me refiero que tú eres el insecto. ¿O acaso crees compararte con Moscú? Claro que sí, pero tal vez no podremos salvar el mundo. Pero a ti nadie te va a salvar de la tranquiza que te voy a dar. Cuida tus palabras, inútil. ¿Sabes qué? Ya me caíste gordo. Siempre fastidiaste nuestras vidas y arruinaste la misión. Y tal vez ahorita vamos a morir. Pero me vale que defendemos ahorita la tierra de animañas como tú. Y ahorita las generaciones van a morir, pero las venideras dirán que hubo alguien quien defendió al planeta hasta los últimos segundos. Y sí, sí, hubo quienes destruyeron bosques, el clima, la flora y la fauna, pero también hubo quienes dieron la vida por esto que es nuestra tierra, nuestro planeta, nuestra casa.
CJ, qué bonito discurso. ¿Verdad que sí? Por eso me desvelé haciéndolo, escribe y escribe, y ya también por eso llegué tarde. Déjate de palabrerías, que si tu deseo es morir, haré tu deseo realidad. Me las vas a pagar. Oficial CJ, tienes poderes. Ese rayo te dio poderes. ¿Sí? ¿Pero quién sabe por qué? Como sea, aprovéchalos para derrotarlo. Y ahora sí, ¡pártesela! Basta de rayo, deja tu fechoría. Inútil, crees que me has vencido, pero todavía puedo pedir la ayuda de mi amo Munra. Pues mándamelo, tengo para los dos ahorita que tengo poderes. Amo Munra, solicito de su ayuda. Es el polvo, no consigue los elotes sagrados, pero sí me pide ayuda. En fin, iré a terminar el trabajo yo mismo. Aquí estoy, Musku. ¿A quién hay que partírsela? Amo Munra. Él se puso a hablar mal de usted y de su mamacita. Si serás chismoso, todo tienes, chillón y chismoso. Déjalo, Brigitte. Parece nenita, pero ya recibirá su merecido. ¿Conseguiste los elotes sagrados? Verá, patrón, solo conseguí uno, pero ya se lo regalé. Al fin que no les dará tiempo, porque todavía les falta un elote sagrado. ¿Les regalaste el único elote que conseguiste? Eres un inútil. Solo espero estés en lo correcto, o te las verás conmigo. Yo me voy. Yo no lucho por tonterías, y menos si todo está resuelto. Ah, pero dejaré que este sujeto te dé una calentadita por inútil. Yo me largo de aquí. ¡Almunga! ¡No se vaya! ¡No me deje solo! Parece que no podrá salvarte. Hasta tu amo te deja solo. ¡Calla! Podrás acabar conmigo, pero no conseguirán salvar el planeta. Aún queda menos de una hora y les falta un elote sagrado. A ver, ahora quién ríe mejor. Tiene razón, CJ. No podremos hacer nada para salvar al planeta. Posiblemente, Brigitte, posiblemente. Pero este de que me las pago, me las pago. Anda, termina conmigo si quieres. Pero eso no quita que nos usen un par de investigadorcitos que no pudieron cumplir su misión. Ahora sí, oficial CJ. Pártele su mandarina en gajos. Pues como dijo el león, ya rugiste. ¡Toma! Y este va por Brigitte. Y este por lo que me diste en los lavaderos. Y ahora sí, por meterte en mi cuerpo. Y ahora va el pilón. Y este, no. Por la no. Humanidad no. Entera. No. Lo venciste, oficial CJ. ¿Estás bien? Sí, agente Brigitte, así parece. Pero lamentablemente no creo que podamos salvar el mundo. Queda poco tiempo y no encuentro la manera de encontrar el siguiente lote que nos falta. Hay que intentarlo.
Busquemos la cueva de las pinturas rupestres. Alineemos los 3 elotes sagrados y el elote bendito. A ver qué pasa. Tienes razón, Bridget. Intentemos. El tiempo sigue su marcha, y por más que intento, no me responden las llamadas ni CJ ni Brigitte. O apagaron sus celulares, o no tienen señal. Maldita sea la hora en que les encomendé esta misión. Si no logran salvar al mundo, voy a lamentarlo mucho. Y se las voy a meter mucho también. Bueno, viéndole el lado bueno, ya no le seguiré pagando a los de Electra, ni a la renta, ni los bancos, ni a la de Labón. Quedan 10 minutos para las 12. Serán los 10 minutos más largos de mi vida. Y probablemente los últimos. Samira llamando a CJ. Samira llamando a CJ. Me lleva. Se me hace que no tienen señal. Y lo peor es que solamente quedan 10 minutos para las 12. No quiero ser ave de mal agüero, pero no creo que puedan salvar al planeta. Creo que nunca más volveré a ver a mi amigo CJ, ni a la gente Brigitte. Y lo peor es que no me van a pagar los 300 pesos de mi primer consulta. CJ, ya llegamos. Ahí está la cueva de las pinturas rupestres. Así es, agente Brigitte. Entremos. Vamos. Agente Brigitte, pues ya estamos en la cueva de las pinturas rupestres. Por fin. Mira. Mira, ahí hay otra. Sí, parece como un ojo. No, se ve como un sol. Ay, pues que mira que hay más. Pues bueno, agente Brigitte, ya faltan 7 minutos. Tenemos que alinear los elotes sagrados. Pues a ver qué pasa. Hagámoslo, oficial CJ. Pues órale. A ver, sácalo. Ahora sí nomás traemos estos. Ahí está. Brigitte, ya solo quedan 5 minutos. Hemos fallado la misión. Pero quiero decirte algo muy desde el fondo de mi corazón. Ha sido un honor para mí trabajar contigo en esta misión. Quiero decirte que si se volviera a repetir y me dieran a escoger con quién realizarla, te escogería a ti. Mil veces contigo, Brita. Oficial CJ, me has hecho llorar. En 4 minutos estaremos sumergidos en agua. Pero... Y conste que no sé nadar. Pero quiero que sepas que en mi corazón hay un gran sentimiento por ti. Nada, nada me hará más feliz que morir a tu lado. Brigitte. Mi agente Brigitte. Brigitte, está temblando. Creo que hay un sentimiento. El final se acerca ya. Lo esperaré serenamente. Oficial CJ, ¿invitaste a alguien? No, no invité a nadie, ¿por? Porque se ve que ahí viene alguien. A ver. Pero, ¿cómo es posible, Brigitte? ¿Conoces a esa persona, CJ? ¿Quién es?
mujer del periódico. ¿Necesitaban un elote de oro, mijitos? ¡El cuarto elote sagrado! Pues no sé si sea sagrado o no, pero pues ustedes sabrán qué hacer. ¡Tengan! Señora, gracias. No sabe qué gusto nos da de volver a verla. ¡Brillantaro, cada minuto, dámelo! Oye, ¿pero cuál era el bendito? No sé, no recuerdo. Ay, pues llora, ya ni modo. Vete, madre, no lo tengo con caramba, caratita, la huella no fui. Cuando te espérale, espérale, calma, eres tu amor. Ay, vamos a acomodarlo. Quedan 30 segundos. Brigitte, creo que ya está. Vámonos. Sí, salgamos. De modo que esa señora doña Chepis era la que tenía el otro lote sagrado, y ustedes que la daban por muerta. Sí, amiga Samira, pues esa señora nos contó que le había dado un paro cardíaco, pero que enseguida la revivieron. Acaba de caer en paro, pasen el electroshock. Aléjense, aléjense. No funciona, no funciona, tendré que darle respiración de boca a boca. Y sus amigas las eloteras le dijeron que unos tipos, o sea, nosotros, la andábamos buscando. Entonces, ella decide investigarnos y de pura chiripa nos encontró el día en que a CJ se le metió el chamuco en la capilla antigua. Por los buenos espíritus, ¡sal de este cuerpo! ¡Sal de este ¡Diablo! Cuerpo! ¡Diablo! ¡Sal de este señor! ¡Diablo! ¡Abandona este cuerpo! ¡Te lo ordeno! Y el día que salvamos al planeta, nos siguió hasta el Cerro del Chulco. Y de no ser por su falta de condición, hubiera llegado una hora antes a la cueva. Y la hizo de emoción, porque llegó un minuto antes de que estallara el Cerro del Chulco. Oye, CJ, ¿y lo de tus poderes? A ver, cuéntame. Sí, pues me di cuenta que podía lanzar rayos, y esos me ayudaron a derrotar a Moscú, pero ya se me fue el efecto. ¡Qué historia! ¿Y no han pensado en venderle a algún canal de YouTube? Podrían hacer una serie con todo lo que vivieron. Ay, ¿a cuál? ¿A Radio Palfín? Pues, yo ya estoy escribiendo mis memorias. Uy, sí, va a ser un libro muy
muy peculiar. ¿Verdad que sí? Uy, sí, un libro de 3 hojitas. Órale, Cejota, ahora sí te cobro todititas las que le has hecho. Oye, por cierto, ahorita que me acuerdo, ustedes me deben 300 pesos de la primera sesión. ¿Y si no los vas a cobrar? Pues sí. Está bien, se los perdono. Oye, Cejota, ¿y ya saben quién es el patrón? Sí, el patrón subió una foto a su WhatsApp. Miren, ¿quieren verla? Sí, yo quiero saber quién es el patrón, a verlo. ¡El patrón es! Invitarnos a este viaje, estaba re buena el mar. Sí, la verdad sí, yo me emocioné con las olas, la arena, el mar, las estrellas, todo tan romántico. Sí, bien padre, pero vamos a subir a quitarnos la arena que nos traemos, sacúdense de la arena, sacámonos este, a ver qué pasa, órale, eso. ¿Ya viste, Brigitte? Estamos en el mar. Sí, oficial CJ, míralo, azulito, azulito. Pero yo me quiero subir a la banana para ir brinque, brinque, brinque. Ay, Brigitte, pues bueno, no más porque estamos aquí te doy permiso. Está re bonito. Bueno. ¿Quién es? Es el patrón, cuádrate. Oficial CJ, tengo una nueva misión para ti y la agente Brigitte. ¿Una nueva misión secreta? ¿Qué? A ver... Así es. La nueva misión es...